¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Comenzamos hablando de la selección peruana, ya que ya se encuentra viajando, bueno, rumbo hacia Estados Unidos para jugar contra El Salvador y luego afrontar con la Copa América. Oliver Sone y La Padula se mostraron muy contentos antes de viajar hacia dicho país. Antes de esto, hace un ratito nada más, La Picolor mediante sus redes sociales informó que Renato Tapia no viajará con el plantel, ya que tiene que superar temas contractuales y administrativos. Esperemos que sea rápido, se dé una solución rápida a este tema, ya que Renato Tapia es titular indiscutible en el medio campo peruano. Como vuelvo a repetir, esta información ha salido recientemente y esperemos que el volante peruano pueda superar este tema rápido y ya se una con el plantel en Estados Unidos. Por aquí te dejaré un videito para que puedas apreciar cuando ya salen del hotel. Aún no se sabe si Cueva junto con Brian Reina, que también está sentido, podrán jugar el primer amistoso o el debut de la Copa América. Por aquí también te dejaré lo que dijo Fossati el día de ayer en conferencia de prensa para que lo puedas escuchar. Y por mi parte ha sido todo un placer informarte. Seguramente más tarde suba otro video. Un abrazo. Estamos con un nuevo sistema que obviamente va toma un poco de tiempo, ¿no? Obviamente yo estoy constantemente con mis compañeros y obviamente quieren que las cosas les salgan de un día a otro y obviamente eso cuesta un poco, pero yo creo que debemos estar tranquilos porque tengo un poco de experiencia de poder trabajar con el profe y que esto va a salir como nosotros queremos. Piero lo conozco, es un chico que trabaja bien el día a día y trata de siempre dar lo mejor. Obviamente ahora está en selección, ahora es mucho más presión, mucho más el foco está en él porque necesitamos a jugadores que nos den ese lo que él tiene, porque ya lo ha demostrado y él solamente tiene que llenarse de confianza para que le pueda salir las cosas bien. Creo que mentalmente lo veo bien. Esta copa creo que le ha servido de mucha experiencia para poder convivir a todos juntos y poder conocernos mucho más. Después las cualidades físicas él las tiene que trabajar, él tiene que ser consciente de que tiene que obviamente trabajar más físicamente. 6 meses en México y lo veo mucho mejor. Cuando estaba en la U quizás no le costaba mucho en esa parte muscular, pero obviamente ahora en selección y en México le va a costar mucho más y está trabajando y yo lo estoy viendo día a día, ¿no? Cristian nos ha dado muchos momentos importantes, creo que todos los que ha estado en el campo creo que han sido importantes. Ahora en estos momentos él no puede estar por lo que ustedes ya saben, ya en su lesión que tuvo, pero ahora en estos últimos entrenamientos que lo he visto, él está bien. Él obviamente tiene que ganar mucho más rodaje, mucha más continuidad y perder ese miedo que es normal, que a todos nos pasa después de una lesión fuerte. Pero creo que se va a recuperar de la mejor manera. Ahora está en él, en ganarse la confianza, ya que fútbol lo tiene y que pueda sentirse importante mentalmente dentro del campo y hacer lo que hacía dentro del campo, ¿no? Ahora nos deja destellos de lo que puede hacer, pero sabemos que Cristian puede darnos mucho más para lo que es el esquema del profe, ¿no? Y para nosotros nos da mucha confianza porque Paolo para Perú es una figura internacional y fundamental para el esquema porque dentro del esquema ya saben ya que jugamos con doble 9, doble delantero y tenemos que estar ahí a la hora de poder definir alguna jugada y sabemos la calidad que él tiene para poder hacerlo, ¿no? Esperemos que obviamente nos pueda ayudar mucho con muchas jugadas, con muchos goles para lo que viene de la Copa y que lo más importante sea el equipo que tenemos y que estamos formando. Como en esto no hay no sé, seguro de los
que tiene una heladera, un televisor, que generalmente lo cambian, garantía, quiero decir, no solo por él, pero recuerden, no estoy haciendo nada nuevo, ni nada diferente a lo que ya les dije. Cuando salió Alex, me preguntaron, yo dije, por el momento no, pero les dije, esta lista está abierta. Entonces, tenemos varias opciones como delantero, pero al estar la duda de Brian, por eso fue convocado. Esperé el informe médico y por eso fue convocado Matías Zúcar para que se una al grupo. Y bueno, veremos después del partido del Salvador cuál es la salud, por decirlo de alguna manera, de todo el plantel y de los 29 que hay actualmente, elegiremos los 26. Creo que es un delantero con muy buenas cualidades. Él sabe mi opinión, inclusive. Nunca le digo a ustedes cosas que a ellos no. Creo que este no está siendo un buen año para él. Pero bueno, tampoco lo está haciendo para su equipo. Y como yo creo que los equipos potencian las individualidades, me quedo con la imagen que yo tengo del año pasado, de él. Y por eso está acá. Me parece que tiene muy buenas cualidades. No le regalo nada a nadie. Y mucho menos teniendo la responsabilidad de dirigir a la selección del país. No puedo traer a nadie acá ni por simpatía, ni por otra razón que no sea porque creo que tiene las cualidades para, en el caso de ser necesario, ser utilizado en el equipo. Profe, por acá, ¿qué tal? Estamos en vivo para el YouTube de Movistar Deportes, un gusto poder saludarlo. Quisiéramos saber, lo estamos viendo a Brian ya trotar, quisiéramos saber cuál es el estado de Brian Reina, si se ha superado esa alarma que usted había mencionado y si podrá estar disponible para el día viernes ante El Salvador. Gracias. Bien, buenas tardes. Precisamente por estas últimos acontecimientos y porque mañana, si Dios quiere, ya salimos para Estados Unidos y no sé si todos ustedes van a estar. Es que le dije a Marcos para aclararle las dudas que pudieran tener y no dejar lugar a confusiones ni a especulaciones. Brian está mejorando, se ha descartado una lesión, digamos, que requiera mucho tiempo para recuperarse. No te puedo asegurar que vaya a estar para el viernes que viene, pero todo indica que sí va a estar en perfectas condiciones para el 21, que es el debut en la Copa América.